Ejército Nacional desactivó artefacto explosivo en la redoma de Fortul. Disidentes de la FARC pretendían atentar contra la fuerza pública. Contraloría Departamental sigue inspeccionando obras inconclusas en el departamento. El viernes realizó visita al puente del barrio Llano Alto y El Tábano. Alcalde de Arauca adoptó nuevas medidas por el COVID-19. Niños y adultos mayores podrían salir. El transporte intermunicipal por el momento no se reactivará. Familiares de detenidos en la estación de policía denunciaron que no los dejan ingresar ni útiles de aseo ni alimentos. Pondrán la queja ante la Defensoría del Pueblo. En el Consejo Municipal de Arauca se debate proyecto de subsidio en el servicio de acueducto alcantarillado por la pandemia del COVID-19. Por 3 meses serán subsidiados. Comisión de Diputados y Gobierno Departamental inspeccionó planta de lácteos en La Esmeralda. Faltan pocos recursos para ponerla en funcionamiento. Asamblea Departamental instauró segundo periodo de sesiones ordinarias. Secretario de Gobierno Departamental fue el encargado de instalarlas. Es totalmente falso que me haya aliado con el gobierno departamental, dice el diputado Hernando Pozo Parales. En este periodo presentará 2 proyectos. Administración Departamental sigue en la lucha contra el contrabando. Gobernador de Arauca realizó reunión para seguir fortaleciendo a las autoridades.